Ante tanto libro que se publica, se echaba de menos en Valencia una revista potente que concitara las mejores voces de la actualidad. Y ahora aparece la revista Liternauta, magníficamente dirigida por una persona tan emprendedora y tan amante de la cultura y de todos los eventos, de estar ahí a pie del cañón y de ser perseverante como es. Referente al segundo objetivo, establecer nexo con los lectores, ya que la revista contendrá información interesante de literatura en general, como artículos sobre narrativa, poesía, crítica literaria, crítica sobre teatro, también muy importante, reseñas de libros, etcétera, etcétera. Y por tanto, a los propios autores y autoras, darles más repercusión, pues se pretende como promocionando las obras de autores de la comunidad en otros países a través de la versión digital de la revista. Para que veamos cómo funciona la versión digital. Que no le tengamos miedo a esta versión, ¿eh? La versión digital puede llevar vídeos. Eso es lo bonito. Tú estás ojeando en cualquier dispositivo, en el ordenador, en el móvil, y vamos pasando las páginas y podemos ver los vídeos. Esa es una entrevista que habíamos hecho al presidente de Clave un día de un evento de la entrega de premios. Ahí tenemos las asociaciones. Aquí yo quería mostrar algo y llegó la declamación. Esto es todo un curso de declamación que, como decía, el lector de a pie que no va a comprender quizás si le damos una crítica muy profunda, pero sí, y aprende y le gusta y se engancha a la literatura. Esa es la meta del Liternauta. De ser nexo con los lectores, ya que aquí todos sois escritores, pues un escritor sin lector no funciona, ¿no? Entonces queremos estimular la lectura. Los 10 años de Arrimando tiene muchas fotos, que en la versión digital podemos ampliar el contenido. Podemos poner todas las fotos que estén bien y que se puedan publicar, bastante, muchas. Ahí tenemos dos vídeos de una exposición de pintura que habían hecho en una oportunidad, porque estamos relatando los 10 años que Arrimando lleva de vida, entonces es bastante contenido. Este es el presidente de los escritores en Paraguay. Y tiene un artículo, los centenarios y aniversarios que se están celebrando ahora en América Latina y específicamente en Paraguay. También tenemos teatro. ¿Cómo puedo participar de la revista? Aquí detrás, la contratapa, portada, y ahí vemos, participa con tus escritos en la revista Liternauta. Trimestralmente, cada socio puede participar con sus escritos. Queremos lanzar la siguiente revista. Entonces ya nos ponemos en campaña porque el tiempo pasa rápido. El que quiera puede ya, primeramente, hacerse socio. Es más que una revista. Enlaces a páginas externas, vídeos, para leerla en cualquier dispositivo. Atemporal, entretenida, instruye e informa. Haz que oigan de ti. Hazte notar.